Hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy les voy a compartir mi experiencia visitando Chichen Itza después de 6 meses de haber estado cerrado al público. Como ustedes saben, el turismo se está reactivando aquí en la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano. Y bueno, hoy que estamos aquí en Yucatán, pues también vamos a enseñarles esta actividad para que ustedes puedan venir y conocer este hermoso lugar que se llama Chichen Itza. Quédense porque les voy a compartir mi experiencia, la información que ustedes necesitan, todos los detalles. Mi nombre es Evita Strip. Si eres nuevo en este canal, te invito a que vayas a ver otros de mis videos para que veas cómo está la movida. Nos vemos ahorita, bye. Para los que no me conocen, yo soy Cevitas Trip y hago videos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes, pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias. Si no han visto mis últimos videos, les cuento que el turismo en la Riviera Maya se encuentra en reactivación y está recibiendo turismo con una capacidad limitada con relación al semáforo epidemiológico estatal. Bueno, primera parada que estamos haciendo el día de hoy es esta cooperativa maya, le llaman. Les voy a presentar un poco lo que es el lugar, que es realmente un lugar como mercado de artesanías, donde puedes venir tú y comprar cosas, souvenirs que tú puedes llevar a tu casa y que pues obviamente toda la rama económica que llega aquí pues es para la gente de la comunidad. Todos estos recuerdos, todas estas cosas que ves tú, te la puedes llevar a tu casa y obviamente pues hay de precios a precios, ¿verdad? Yo sí les recomiendo que mínimo se lleven una pulserita, una playera, una bolsa, algo más simples. Digo, si se quieren llevar algo más grande, pues con toda la confianza del mundo se lo pueden llevar. Obviamente pues traigan efectivo y para que puedan comprar, pues por ejemplo, si quieren las obsidianas que valoran mucho aquí, son estas, que no sé si alcancen a ver cómo cambia de color. Y bueno, estas las usan para hacer la limpia, la ceremonia maya, sacar toda la energía negativa. O sea, una piecita de estas puede costar hasta 1,000 pesos. Aquí está el sombrerito del mini Seba. Qué ole, este es el que me voy a llevar yo. Algo que hacen mucho aquí es sacar todas las energías negativas para poder entrar a las zonas arqueológicas, que son lugares que están concentrados y cargados de mucha energía. Y como van muchas personas, pues lo que hacen es tratar de limpiar esas energías negativas para que entres con bien y salgas con bien. Pues listo, hermanos, llegó la hora de comer. Esto es lo primero que vamos a hacer, pero esto es porque necesitamos energía para poder estar todo el día en las actividades. Entonces ahorita aquí es buffet, tú te sirves. Yo me serví literalmente papa, arroz, frijoles, pasta, nopales, verdura, hasta pizza y tortillas hechas a mano y cochinita pibil. Me pedí esta bebida y pues las bebidas no están incluidas, entonces ahí lo contemplen. Va, provechito, vamos a darle duro. Aprovechen esta comida porque es, creo que es la única que vamos a tener en todo el día. Y vamos a recorrer la zona arqueológica de Chichen Itza. Es un sol, estar caminando muchísimo. Y después vamos a ir a un cenote. Y terminamos el día en Valladolid. Es lo que vamos a hacer hoy. Y les voy a compartir mi experiencia. Entonces quédense porque también les voy a dar los detalles y la información que ustedes necesitan para hacer esta actividad. ¿Va que va? Vamos a comer, vamos a disfrutar esto. Nos vemos ahorita. Vean, hermanos, ahora vamos a hacer una degustación de tequila, un licor que te van a dar aquí. Este es de chocolate y de igual forma, si quieres llevarte alguna botellita, pues ellos tienen en la venta aquí diferentes tipos de tequila. Este es de chocolate, ¿va? Es un licor de chocolate. Saludos, hermanos. Está bueno para la digestión. Que tengan excelente día, nos vemos. Wow, miren, todas las personas que van entrando les va arrojando aquí en esta pantalla cuál es su temperatura. Por ejemplo, ella tiene 37.6. Pues dicen que están calientes, 37.6 y así. Y entramos ya prácticamente es la entrada a las ruinas. Está muy controlado el acceso, una por una. Poca gente ve ahorita. Vamos a ver qué tal está por acá. De inicio, pues parece ser que todo está normal de la entrada. Siguen los mismos puestos de artesanías. Nada más que la gente obviamente trae cubrebocas, la gente que está aquí. Muchos turistas en realidad se lo quitan, pues porque obviamente el calor es sofocante. Pero pues como regla es traerlo todo el tiempo.
Bueno, hermanos, llegamos a Chichen Itza. Vean atrás de mí, está la pirámide de Chichen Itza. Es una de las maravillas del mundo. Y bueno, en teoría entramos y vamos a estar siguiendo a nuestro guía, porque nos va a estar contando datos curiosos sobre todas las estructuras y toda la ciudad de Chichen Itza. Ahorita estamos entrando a la parte del juego de la pelota Poc Ta Poc en maya. Vean, es uno de los campos de Poc Ta Poc. Es el más grande de Mesoamérica. Y vamos a escuchar qué se hace aquí. En la parte de arriba atravesaban el aro, y el aro, al momento de atravesar el aro, se detenía el rito. ¿Qué rito podía tardar o qué? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Un día? ¿O el tiempo que sea necesario? Podía tardar el rito para poderse finalizar. Al momento de finalizar el rito, ¿qué hacían? Agarraban al niño que había anotado el punto, semi-inclinado, ¡bum! Le volaba la cabeza. Al ganador. Al ganador. ¿Por qué? Por eso se había preparado. Porque el maya no decía voy a morir, sino decía ¿qué? Voy a trascender a la vida eterna, porque el maya tenía el conocimiento de lo que era el inframundo, pero también tenía el conocimiento de lo que era el supramundo, dado el cual que en el supramundo tenía el maya ¿qué? Ajunapku, dios de dioses, Sabna, su hijo, y los dioses del menor rango, algo que le facilitó a la conquista cuando llegó, que le habló de Dios Padre, Dios Hijo, y los demás son santos. Coincidieron las religiones, por eso es que pudo entrar a lo que es el evangelio, y a la fecha la gran mayoría de la gente sigue siendo católica. Vean, hermanitos, el castillo de Kukulkán. Si tú aplaudes, estando aquí abajo. A la gente la vas a escuchar aplaudiendo. Escuchen. Y el sonido que se escucha arriba es el sonido de un quetzal. Pauta de que las construcciones que hacen aquí eran muy perfectas y tenían acústica aparte de eso. También en el campo de Poc Ta Poc tú aplaudes y se siente la acústica. Está muy padre eso, me gusta mucho. Son cositas que obviamente los guías te van enseñando, te explican. También te dan más detalles, pero pues yo tampoco soy tan detallista, tan datista. Esto no es un canal de tantos datos históricos o tan informativos. Si quieren saber más de Chichen Itza, pues los invito a que te puedan ver un documental completo. Y hay muchas cosas que pueden saber y aprender de este lugar aquí en Yucatán, en México. Ahora sí, hermanitos, me puedo quitar esto. Digo, no se tiene que quitar, pero quiero hablarles muy claro. Y aparte, pues no hay nadie alrededor de mí. Pues bienvenidos a Chichen Itza, hermanos. Ya estamos prácticamente terminando la experiencia aquí. Ya nos platicó el guía todo alrededor de nosotros. Tenemos ahorita un tiempo libre. Se supone que podemos estar nada más una hora y media. Y lo único que puedo decir es que ahorita hay muy poca gente. Está padre eso porque, bueno, ustedes se pueden dar cuenta. Las fotos van a salir más limpias. Otra cosa que me gustó mucho es que el pasto como que se recuperó mucho en esta zona, con este tiempo que estuvo cerrado, y se ve todo bien bonito. Normalmente pues está obviamente todo comido, porque pues obviamente mucha gente caminaba por aquí, y ahorita está literalmente todo verdecito, bien bonito. Experiencia única, hermanos, yo ya había venido varias veces. De hecho pueden ir a ver otros videos míos para que vean cómo han sido mis experiencias en cada visita. Siempre son diferentes, el guía siempre habla algo diferente. También puedes venir a Chichen Itza en la noche, igual todas esas actividades las puedes reservar con la agencia de viajes con la que viene, que se llama La Guía de un Viajero. En esta ocasión venimos en tour, un tour guiado, donde estaremos visitando varios puntos. Empezamos con la comida, un pueblo, una comunidad maya. Ahorita estamos en Chichen Itza, después vamos a ir a un cenote y terminamos el día en Valladolid. Ahorita vamos a ir al cenote sagrado, que es un cenote que está aquí, que era donde hacían los sacrificios. Y en pocas palabras, pues todo esto que está aquí alrededor de nosotros es Chichen Itza. Pues llegamos, hermanos, al cenote sagrado. Vean esto, está increíble, muy bonito, de color verde. Y en este cenote pues se han hecho también muchas investigaciones. Buscan, han encontrado cantidad de esqueletos, de cráneos, tesoros también, porque todo lo aventaban aquí literal, que sean las ofrendas a los dioses. Y también pues bueno, los cenotes ellos lo consideraban la entrada al inframundo. Está cool, ¿no? Está interesante. Vean, aquí está la placa del cenote sagrado. Se realizaron rituales y ofrendaron objetos de oro, cobre, tumbaga, obsidiana, sílex, conchas, maderas, copal, hule, textiles, así como restos óseos, principalmente niños y hombres adultos. El diámetro del cenote está entre los 22 metros y la profundidad entre los 6 y los 12 metros. Y bueno, aquí está la entrada, aquí está el templo, el castillo de Kukulkán, aquí está el templo de los guerreros, el campo de Poc Ta Poc. Es grande, la verdad, en el tiempo que estás aquí, pues te da tiempo de recorrer un poco
Y ya para acá, pues obviamente necesitas más tiempo. Lo puedes visitar, lo puedes recorrer, pero en cada punto pues vas a estar recorriendo, vas a estar aprendiendo, y hay detalles e información que pues obviamente el tiempo que estamos visitando aquí en Chichen Itza en este tour no es suficiente. Sí puedes venir por tu cuenta también, pero pues tendrías que contratar un guía aparte. Eso es lo padre del tour, que ya traemos al guía, ya traemos a alguien que nos esté explicando como todo lo que hay aquí alrededor y como lo más importante, se puede decir. ¡Uf! ¡Qué buena caminata! Pues listo, hermanos. Este es el cenote sagrado. Ahora sí, vamos al siguiente punto, que es el cenote. Nos vemos ahorita en el cenote, hermanos. Antes de entrar a cualquier cenote, tiene que echar un baño para quitarse todas las sustancias que puedan contaminar este entorno o este ecosistema. Llámese maquillaje, bloqueador, repelente, hasta el mismo sudor a veces afecta. Entonces nos vamos a echar un bañito, vamos a quitarnos nuestras toxinas y nos metemos al cenotito. Este es el cenote, no me dejaron quitarme el chaleco, me traje el visor. Yo lo disfruto mucho, ver lo que hay abajo. En este caso pues hay mucha profundidad, hay pececitos. A mí me gusta hacer inmersiones de apnea, pero ahorita aquí la gente que cuida el lugar no me dejó, lo entiendo. Pues al final del día se disfruta, se nada increíble en el cenote. Se revitaliza uno aquí, de verdad, liberas estrés. Y está increíble, se lo recomiendo mucho. Tráiganse un traje de baño cómodo, tráiganse water shoes. Y si quieren, pues descalzo también, pero pues tengan cuidado porque ya me he resbalado y son buenos los golpes. Neta, salir de un cenote es súper revitalizante, ya lo dije hace rato. Te saca todo lo malo. Y por eso son también las famosas ceremonias mayas, para sacar todo lo negativo, para que entres con bien y salgas con bien. A los cenotes, acuérdense que los mayas consideraban estos lugares la entrada al inframundo y era muy sagrado para ellos. Entonces habría que pedirle permiso a los aluches, quienes eran los que cuidaban toda la naturaleza y son como duendecillos. Así que también si te hacen travesturas, si no te portas bien en general, pues bueno, es como parte de la cultura, de las creencias que ellos tenían. Y me gusta y se las comparto para que sepan más o menos cómo funcionaba todo el sistema. Ahorita ya nos vamos a agarrar otra vez el transporte y nos vamos al siguiente punto. Última parada, llegamos a Valladolid, hermanos. Pues bueno, esta es la última parada, hermanos. Aquí vamos a estar muy poco tiempo. La verdad es que hay muchas cosas que hacer aquí en Valladolid y en 15, 20 minutos que vamos a estar aquí, que solamente nos da tiempo para comprarnos un elote o una marquesita, obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para recorrer el resto de los lugares. Pero pues pueden venir aquí después. Este es un tour que yo la verdad les recomiendo mucho si vienen a Quintana Roo, ya sea Cancún o Playa del Carmen, y quieren conocer la pirámide de Chichen Itza. Pues con toda la confianza del mundo pueden hacer este tour y se la van a pasar increíble. Vean, ya nos dieron nuestra marquesita. La tradicional es de queso de bola con chocolate. Es como la que todos piden. En mi caso yo siempre pido la que es de queso Filadelfia o queso crema con cajeta. A mí me encanta esa. Y bueno, vamos a probarla. Es un bocadillo típico de la región que les recomiendo mucho. Cuesta 30 pesos. Y que la puedes comprar aquí en el centro de Valladolid. El tiempo que vamos a estar aquí es suficiente para pedirte una de estas. Y te la vas a disfrutar increíble. También puedes comprar lo que son elotes. Ya sean esquites o el elote completo preparado. Es muy rico. O sea, imagínense aquí al Cevita comiéndose un elotito muy rico y pues vamos a probar esta. Y bueno, hermanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta experiencia visitando las zonas arqueológicas. Mis conclusiones, sí, me gustó mucho cómo está ahora Chichen Itza. Creo que están respetando mucho y están siendo muy estrictos con el tema de medidas de seguridad, que ves ya en todos lados, en todo el Caribe mexicano. Están aplicando los mismos protocolos de sanitización para que los viajeros que vienen, tanto las personas que trabajan aquí, pues se sientan seguras o estén más seguras con relación, pues obviamente a todo esto que es la pandemia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de cuidar también. Pero es muy importante que sepan que
que ya se está reactivando todo el turismo en esta región y que ya está recibiendo el turismo y que cada vez está recibiendo más y más. Ahorita estamos como al 60% de la capacidad. Así que, bueno, hermanos, comenten qué fue lo que más les gustó, qué les pareció esta nueva normalidad, los protocolos. Siempre es una experiencia diferente, siempre aprendes algo nuevo o visitas un lugar diferente. En este caso, el cenote que visitamos hoy no lo conocía. Y si ustedes quieren hacer esta actividad, pues es muy fácil. Nada más háblenle al contacto que va a aparecer aquí en pantalla o en la caja de descripción y les digan: hey, hermanos, ¿qué hacer la misma experiencia que el Cevitas Trips? La agencia se llama La Guía de un Viajero. Los precios también van a estar en la caja de descripción. Así que, bueno, hermanos, no se diga más. Comenten, compartan este video, que mucha gente me ha estado preguntando qué onda con la zona arqueológica. Aquí tienen la respuesta. Ahí voy a estar viendo sus comentarios, cualquier cosita. Les quiero agradecer todo el tiempo que han dedicado a ver este video. Ya saben que el tiempo es el recurso más importante y que ustedes lo hayan invertido en ver un video de mí, hermanos. Yo lo agradezco de todo corazón. No se diga más y nos vemos en el próximo trip. Bye. Por cierto, vayan a ver todos los videos de la reactivación del Caribe mexicano. Ya son varios. Después de aquí nos vamos a ir a otros estados. Bye.